imaginamos en consecuencia que mantendrá la oferta al Partido Socialista para ver si le permite gobernar. Esa oferta que ha hecho al Partido Socialista. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto que el culebrón del señor Espinosa de los Monteros está dando mucho que hablar a lo largo de estos días. Ayer dimitió. Dejó su cargo dentro de Vox, no va a coger el acta, es algo inédito en los 40 años de transición, pero van saliendo cada día más cosas. Atención, que lo que ayer ya era pues un secreto a voces de que había habido una seria disputa y una seria pelea, pues ahora se confirma. Atención, la gran pelea que hubo antes de las elecciones, antes del día 23, entre Espinosa de los Monteros y Santiago Abascal. En ese encuentro, donde hubo palabras gruesas, palabras fuertes, Espinosa de los Monteros estuvo a punto de dimitir en ese momento. Atención a esta información que ha hecho llegar, y estuvo a punto de dejar la campaña electoral y no lo dejó para no perjudicar al partido. Y ustedes se preguntan, ¿por qué estuvo a punto de dejar la campaña electoral? Porque había descubierto que le estaban haciendo la cama para sustituirle como portavoz de Vox en el Congreso. Por eso esas imágenes que estamos poniendo y que han pasado desapercibidas en todos los medios de comunicación cada día cogen más fuerza. Y por eso, amigos, hoy hablaremos sobre este tema. Vamos a hacer un apartado directamente para sacar más información. Hablaremos, atención, también de las peleas que tenían el señor Espinosa de los Monteros con los cuatro jinetes del apocalipsis de Vox. Que ya verán ustedes quién son y quién son ese Sanedrín que no deja al señor Abascal que se le acerque nadie. Son muchas ya las críticas que dicen que Abascal sigue siendo un muy buen chico, pero se ha rodeado de una serie de personas que no le dejan ver el bosque y está totalmente aislado. Hablaremos también de esa gran pelea que ayer ya adelantamos entre Busadé y Monasterio, donde tuvo que intervenir Espinosa de los Monteros porque querían hacerle una gestora a la mujer de Iván. Una reunión a cara de perros, y en esa reunión, amigos, Iván tuvo que interrumpir, y atención que todavía no sabemos cuál va a ser el futuro de la señora Monasterio. Hoy, como siempre, va a ser un programa que no se lo pueden perder. Estamos dando unas pinceladas, pero si quieren saber más, si quieren saber más detalles, quédense con nosotros. Porque hoy también tenemos que hablar de lo que está pasando en esas negociaciones en Waterloo. Atención, que el loco de Waterloo está directamente, amigos, volviendo loco a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se las prometía muy felices después de 23J. Después de no ganar las elecciones, hay que repetirlo, pero sí tener la oportunidad de formar un gobierno Frankenstein 2.0. Pero, ojo, que ya empiezan a llegar informaciones donde dicen que el señor de Waterloo prefiere bloquear a España y presentarse ante los suyos como un salvador del independentismo catalán a ceder ante Pedro Sánchez. Le están presionando por activa, por pasiva, pero dice el loco de Waterloo que no, que de momento él no le va a dar el apoyo a no ser que Sánchez, amigos, le dé lo que no está escrito. Allí ya vimos una serie de puntos que pedía Junts para apoyar a Pedro Sánchez, pero hoy van más allá, que admita la autodeterminación y la amnistía, aparte de una retaila de hechos que serían tremendos para el Estado español. Sánchez
ha tenido que mandar a su lacayo, a Bolaños, urgentemente para las negociaciones de la mesa del Congreso. Y se lo vuelvo a repetir, a todos ustedes. La clave de si va a haber gobierno Sánchez o puede que no haya gobierno Sánchez, lo tenemos en la mesa y en el presidente del Congreso de los Diputados. Si el día 17 tenemos presidente socialista, seguramente que habrá gobierno Frankenstein 2.0. Pero si el día 17 no hay gobierno socialista, atención a esto, hay posibilidades de que haya un gobierno de Feijóo apoyado desde fuera por el partido Vox y sobre todo apoyado por el PNV y Coalición Canaria y UPN. Atención, que todavía esto es posible, porque las grandes empresas del IBEX, que son las que dan de comer al PNV, están presionando con toda su fuerza para que el PNV cambie de postura. Y el PNV sabe que hay elecciones el próximo año. Y en esas elecciones sabe que tiene mucho voto del Partido Popular. Y ojo, que su alianza con el PSOE le ha supuesto más de 100.000 votos y más de 30 alcaldías. Y un apoyo a Sánchez, aunque sea para avanzar en la independencia, pondría a suponer que Bildu fuera un auténtico tsunami contra el PNV y que perdiera el gobierno de España. Empiezan a darse muchas piezas en este puzzle que hacen que, bueno, todavía haya esperanzas. Porque después del apoyo que hizo Abascal al señor Feijóo para que no hubiera un gobierno, un frente popular destructivo, lleno de traidores y delincuentes, esto parece que está cambiando. Sánchez está de los nervios. Su sicario, el señor Bolaños, ha tenido que venir y empezar a negociar con unos y con otros. Pero ojo, que las negociaciones no son como pensaban que iba a hacer el Partido Socialista, que son muchas piezas las que tienen que encajar y de momento hay piezas que no le encajan, porque Puigdemont de momento ha dicho que no y que no, a no ser, amigos, que Sánchez le ofrezca la luna directamente. Pero hay que recordar que Puigdemont es un tipo que aguanta muy bien la presión. ¿Se acuerdan cuando el golpe de Estado? Es que Republicana todos le dijeron que convocara elecciones y sin embargo declaró la independencia aunque fuera por 8 segundos. Por lo tanto, ¿quién será el próximo gobierno de España? Pues le voy a dar porcentaje, voy a hacer una apuesta. Yo sigo apostando entre un 60% que será Pedro Sánchez, pero si otras semanas le daba menos porcentaje al señor Feijóo, ahora puedo decir que puede haber un 30% del señor Feijóo y un 10% que haya nuevas elecciones. Iremos informando cómo van esas negociaciones, pero vuelvo a repetir, el día 17, el día clave. Y como siempre les digo, ¿quieren acompañarme a este programa contra el eje del mal? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Juan Jara. También estará en el programa de hoy nuestro querido amigo Fernando Martínez Dalmau junto a José María Garrido y, cómo no, Raúl Sánchez, que van a analizar lo que está pasando junto a nuestra querida María José Bosch. Un programa que no se lo pueden perder, amigos, porque tenemos información fresca, información de primera mano de lo que está pasando en Vox, de lo que pasó entre Abascal y Espinosa de los Monteros, y lo vamos a contar todo. Y les vamos a contar quién son los 4 jinetes del apocalipsis que están manejando ahora mismo el partido de Santiago Abascal. Y mucha gente gritando, ¿dónde está Santiago Abascal? Despierte, señora Abascal, que estos destrozan el partido. Y ya les digo yo, que se necesita un partido como el de Santiago Abascal, claro que se necesita. Que necesitamos un partido conservador que defienda determinados principios que otros partidos no quieren defender, claro que se necesita.
pero no puede estar en manos de cualquiera. Hoy lo vamos a analizar. Y amigos, recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, también nos pueden ver en Valencia, en Galicia, en Guadalajara, en Murcia, en Sevilla y en las Islas Canarias, por medio de la aplicación, en los móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales, en Facebook, Twitter, en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos los guerreros que nos acompañan. Y también en TikTok. Y recordarles que pueden mandar todos sus mensajes al teléfono de WhatsApp que sale en pantalla al 669-728673. Mándenos sus mensajes porque ustedes, amigos, son soberanos para opinar de todo lo que está pasando y de todo lo que le estamos contando. Y vamos a empezar. Porque, bueno, le hemos contado lo de Puigdemont y también le hemos contado, amigos, bueno, tenemos aquí a la mosca de la tele que está haciendo imposible hacer el programa en directo. Pero ya saben, hay siempre invitados en los programas de televisión que uno no espera. Pero le decíamos que aparte de Puigdemont, que puede dar sorpresa y romperle al señor Sánchez pues sus ilusiones de renovar en Moncloa, el señor Page acaba de hacer unas declaraciones muy, muy fuertes diciendo que se están pasando las líneas rojas y que no se puede llegar al poder a costa de todo. Ojo que esto es importante porque puede que en el Partido Socialista todavía haya un ápice, yo no lo creo, pero según los expertos analistas dicen que puede haber un ápice que no apruebe el próximo gobierno de Sánchez. Veremos lo que pasa. Mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que ha pasado en Vox? ¿Qué es lo que está pasando en Vox? Las listas electorales sirvieron para hacer la famosa purga de los diputados que no seguían las directrices o tenían alguna crítica sobre la dirección de Vox. Espinosa se va tras esa gran discusión que tuvo cuando descubrió el plan que tenía Abascal para sustituirlo. Mucha gente critica el ascenso al Congreso de esos diputados cercanos a Buxadel y sobre todo el acceso al Congreso de un señor llamado Oces. ¿Quién es este Oces? ¿Por qué es tan importante quitar a Espinosa de los Monteros y meter a Oces? Pues por una sencilla razón. Al parecer es un hombre muy cercano a Buxadel y que tiene que sustituir a Espinosa de los Monteros. Yo como presidente del partido Vox, lógicamente nunca dejaría a Espinosa de los Monteros de estar a mi lado. Lo cierto es que ya son muchas las voces, incluso hasta Ortega Smith, que está criticando lo que está pasando precisamente en el partido. Son muchos los que hablan de que no hay posibilidad de hablar con Abascal. Esa discusión que hubo antes del 23J ya fue determinante. Abascal ya sabía que Espinosa de los Monteros se iba a ir. Abascal sabía que había grandes encontronazos con Espinosa de los Monteros y también con su mujer, con Rocío Monasterio. Buxadel se había enfrentado a cara de perros con Monasterio y estaba planificando también pues, esa gestora para sustituir a la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid. Quitaron a Víctor Sánchez del Real, diputado por Badajoz. ¿Y saben ustedes quién es el diputado nuevo por Badajoz? El señor Oces. Además, pretendían, amigos, pues, hacerle la cama. Que el señor Espinosa de los Monteros pasara de ser portavoz a un diputado raso. Un diputado que no contara en voz, que solo escuchara, oyera y callara. Esa es la gran bronca que todo esto preserva. Pero ojo, que hay que salvar al partido del soldado Abascal. Y hay que salvarlo, ¿de quién? De esos cuatro jinetes del apocalipsis.
que están controlando, y luego daremos los nombres de los cuatro jinetes, que están controlando el partido, donde Garriga no pincha ni corta, y también, amigos, tenemos que hablar de Ángel López Maribel, el secretario personal de Abascal, que no deja a nadie hablar con él, que no deja que nadie se acerque a él, sin previamente el saber de lo que se va a hablar. Por lo tanto, estamos hablando del secuestro del líder de Vox por una pandilla que está destrozando el partido a marchas forzadas, y que si ustedes sienten algo de patriotismo, hay que salvar el partido de Abascal, porque sin el partido de Abascal no echamos a Sánchez nunca de la Moncloa. Por supuesto que necesitamos un Partido Popular muy, muy fuerte, pero también necesitamos un Partido Verde muy fuerte. Y con personas como estas están destruyendo las esperanzas de que España pueda salir de este estado catatónico que representa el Frente Popular, un Frente Popular muy peligroso, donde tenemos todas las de perder si pasa lo mismo con el partido Vox como ha pasado con Ciudadanos. Por lo tanto, la opinión pública, los afiliados de Vox y toda la gente que esté dentro del partido, si quieren hacer algo por España, lógicamente que actúen dentro del partido para que cambie las cosas, y las personas importantes, las personas imprescindibles como Espinosa de los Monteros, no salgan de este partido. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues vamos a continuar. La presidenta de Junts exige a Sánchez que diga si está dispuesto a hablar de autodeterminación y amnistía. Atención a esta noticia que dice lo siguiente. Dice: Carles Puigdemont está dispuesto a vender muy caro un hipotético apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, y de momento no se apea de sus condiciones de máximos, la amnistía y la autodeterminación. Cuenta con el apoyo cerrado del sector más intransigente de su partido, el liderado por la presidenta de la formación, Laura Borràs, condenada a 4 años de cárcel por prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando presidía la institución de las letras catalanas. Borràs ha roto el silencio de su partido tras participar en unas jornadas de grupos independentistas en Córcega, y lo ha hecho a través de la red social de Elon Musk para marcar las líneas rojas del partido de Puigdemont. Así, y tras recordar la situación personal del prófugo, asegura que mucha gente se pregunta ¿qué haremos nosotros? Pero creo que la pregunta debe ser otra. La pregunta es: ¿qué hará Pedro Sánchez? Acto seguido añade que Pedro Sánchez debe decir si está dispuesto a hablar de autodeterminación o amnistía. Una amnistía que significaría que el Estado, para las hostilidades y abandone la represión, paso indispensable para abrir una negociación seria sobre la resolución del conflicto político. Estamos hablando que en cuanto al referéndum de autodeterminación, Borràs señala que la libre determinación de los pueblos, la autodeterminación de Cataluña, no puede tener como límite la ley, solo puede tener como límite la democracia. Por tanto, no se trata de bloquear la política española, sino de trabajar para desbloquear la situación política catalana. Pues, amigos, lo cierto de todo esto es que son palabras mayores. Se lo estaba explicando antes. Si Puigdemont apoya a Sánchez, va a ser a costa de darle todo. Y cuando digo todo, es todo. A ver cómo Sánchez encaja la amnistía, a ver cómo Sánchez encaja el referéndum de autodeterminación en la Constitución. Ojo que Sánchez es capaz de cualquier cosa, porque le hemos visto. Pero Puigdemont
si lógicamente va a vender un precio, va a poner un precio, es este. Porque ante los independentistas más radicales no se puede presentar como está haciendo Esquerra Republicana, por cierto, que ha sido arrasada en estas elecciones. Y sobre todo ante las elecciones que vienen los próximos años, donde veremos que Puigdemont, amigos, si es capaz de sacarle todo lo que pide a Sánchez, se presentará como el gran campeón, como el campeón del independentismo. Pero si además, imagínense que no es capaz de sacarle nada a esto y no se vence y no se pone de acuerdo con Sánchez, también se presentará como el campeón del independentismo, al cual el Estado español y el socialismo no ha sido capaz de vencer. Vamos a seguir y vamos a hablarle de lo siguiente. Atención, dice: el Tribunal Constitucional rechaza suspender la orden del juez de Llanera para detener a Puigdemont si pisa a España. Vamos a ver el siguiente vídeo. El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso que presentó el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, contra la orden de detención que dictó el Tribunal Supremo por los delitos de desobediencia y malversación. Fuentes jurídicas han confirmado que la decisión ha sido adoptada por la sala de vacaciones del órgano de garantías por 2 votos a favor, los de los magistrados del ala conservadora César Tolosa y Concepción Espejel, y 1 en contra, el de la magistrada del sector progresista Laura Díez. Y según han precisado las fuentes consultadas, la mayoría de la sala ha considerado que no se ha vulnerado el derecho fundamental de Puigdemont. Cabe recordar que el juez instructor del proceso en el Supremo, Pablo Llarena, ordenó la detención del líder independentista toda vez que acordó procesarle por los delitos de desobediencia y malversación agravada en el marco de la revisión que efectuó tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, que derogó el delito de sedición por el que en un principio se investigaba Puigdemont. El pasado junio, la sala de apelación del Supremo confirmó la decisión de Llarena al desestimar los argumentos de las defensas que pedían anular el procesamiento y de la acusación popular ejercida por Vox, que reclamaba aplicar el delito de desórdenes públicos agravados. Pues amigos, han visto este vídeo, sobre todo es importante, esto es importante, que el Tribunal Constitucional rechace suspender la orden del juez Llanera para detener a Puigdemont. Esto es importante porque es otro problema añadido que va a tener Sánchez para llegar a un acuerdo con Junts. O sea, para que ustedes lo entiendan, si hay acuerdo, Sánchez va a coger y directamente el Código Penal se lo va a pasar por el arco del triunfo. Y el resto de la legislación vigente española, idem de idem. Y lo primero de todo, ¿saben ustedes lo que se va a pasar por el arco del triunfo? La Constitución. Tenemos aquí ya en el programa a don Fernando Martínez Dalmau. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien. Preocupado bonita, por la bonita situación. Corbata. ¿Eh? Bonita corbata. Bueno, una más. Don Fernando, es importante ver lo que pide Puigdemont, porque va a pedir la autodeterminación, la amnistía, como puntos principales para ponerse a negociar. Y además es importante que el Tribunal Constitucional haya dicho que Puigdemont, si viene a España, tiene que ser detenido, que la orden de Llanera se tiene que aplicar. Estas son cosas que van sumando, sumando, y cada vez se le complica más, digamos, la investidura a Pedro Sánchez, ¿no? Esto es muy serio, porque tenemos la orden del juez Llanera, tenemos la, precisamente el hecho de los autos que además sobran en la causa, ¿no? En la cual, pues bueno, Puigdemont en este momento está encausado, ¿no? Pero también es muy problemático la situación con el, o sea, el PSOE en este momento no lo tiene hecho. El PSOE en este momento no puede estar de vacaciones Sánchez, porque lo que tendría que estar es negociando o vendiendo o malvendiendo España en este momento, ¿no? Pero claro, es que lo que piden los separatistas a Puigdemont, o sea, al resto de separatistas, es que es una barbaridad, aparte de todas las cuestiones del separatismo, de la educación, es que es la economía. Están pidiendo el trasvase directo y la gestión directa de la economía en Cataluña. Bueno, dicho de otra manera, esto también se hizo con el pacto del Majestic, ¿eh? De otra manera lo hizo el gobierno de Aznar. Pero de otra manera, pero también lo hizo, también le concedió precisamente a la economía y a la gestión sobre la economía al entonces señor Pujol
el hecho de gestionar precisamente lo que eran las arcas públicas que tenía el Estado en Cataluña. Pero aquí hay, o sea, esto es muy problemático. Aquí hay un elemento principal. Estamos hablando de la amnistía. ¿Cómo va a encajar la amnistía a Pedro Sánchez en el Código Penal español? No puede. ¿Y cómo va a encajar el referéndum de autodeterminación? No puede. Porque son cosas imprescindibles. Es verdad que el pacto que hizo en su momento Eguiguren con la ETA hablaba de que hay que sobrepasar la Constitución por los hechos avanzando. Con la Constitución y luego que el Tribunal Constitucional, una vez que ya esté sobrepasada la Constitución, pues diera el visto bueno. ¿Podemos decir que ese es el plan de Sánchez? ¿Que se sobrepase la Constitución directamente y que luego el Tribunal Constitucional diga a todo esto amén? Seguramente, pero es que no puede, porque precisamente la autonomía no cabe en el artículo segundo de la Constitución. No cabe. Es cierto, luego tenemos los diferentes artículos en los cuales se hablan de nación y nacionalidad, pero la autonomía no cabe en la Constitución. Autodeterminación. Y la autodeterminación, perdón, la autodeterminación. No cabe en la Constitución. La autonomía sí, en cuanto... Y luego, evidentemente, es que cuando estamos hablando de personas que están encausadas y que tiene que haber una amnistía, esa amnistía la tiene que otorgar el rey, lo hemos visto. Y aparte tiene que ser nuestro Tribunal Supremo el que se pronuncie. Entonces estamos ante unas circunstancias muy graves, como puede ser la caída directamente del régimen constitucional. Porque si hablamos de autodeterminación y hablamos de amnistía, estamos hablando de la caída del régimen constitucional. Y la caída del régimen constitucional en este momento no representa nada más que otra cosa que la quiebra total del sistema. Y nos vamos a la quiebra. Pues amigos, vamos a continuar porque en Aragón por fin hay gobierno entre Vox y el Partido Popular. El señor Azcón así lo defendía. Vamos a ver el siguiente vídeo. Que ha demostrado querer sinceramente explorar otras formas de gobernabilidad que finalmente no han sido posibles. Quiero reconocerle expresamente al señor Guitarte ese talento, ese talante abierto y dialogante, que tanto le diferencia de otras posiciones absurdas de trinchera y sectarismo. Es verdad que su talante y su iniciativa no han podido fructificar en el ámbito autonómico, pero sí que nos han servido para afianzar la gobernanza de otras instituciones. Y eso también resulta imprescindible para que Aragón progrese y avance entre todos. Como no puede ser de otra forma, quiero cerrar este capítulo de agradecimientos expresando mi reconocimiento al Partido Aragonés y a Vox, las dos formaciones con las que finalmente hemos alcanzado acuerdos. Acuerdos que han sido dados a conocer con publicidad y con transparencia, que van a permitir darles a los aragoneses un gobierno sólido, estable y sobre todo eficaz, que trabaje con determinación y con un criterio uniforme para mejorar la vida de los aragoneses. En el caso del PAR, es un pacto de investidura que debo agradecer al señor Alberto Izquierdo, que ha puesto un afán encomiable en la mesa de negociación para abrir espacios de diálogo y de entendimiento. Gracias, Alberto, por esa capacidad y ese interés ejercido desde el ámbito del aragonesismo. Con Vox, querido Alejandro, hemos suscrito un acuerdo de gobernabilidad que es la base sobre la que sustenta la estructura política de cambio que nos ha reclamado la sociedad de Aragón. Pues ahí tenemos al nuevo presidente de Aragón. Por fin, el sentido común, ¿no? Ha entrado a la cabeza del señor Azcón, porque pretendía poner de vicepresidente a los de Teruel Existe, cuando lo que apota a la gente, es que yo lo que no entiendo, si la gente ha votado un cambio de gobierno de centro-derecha, ¿por qué se lían en estas negociaciones absurdas que no llevan a nada? Bueno, el mismo ejemplo lo tenemos en el gobierno nacional. ¿Quién va a ser el que gobierne en España, ¿no? Si es que lo estamos viendo a nivel autonómico y lo estamos viendo a nivel nacional. En este momento ha habido un partido que ha ganado unas elecciones y hay un teórico voto mayoritario dependiendo precisamente de los independentistas en este momento. Pero claro, hay que proclamar un candidato y este candidato lógicamente tiene que ser el que ha ganado las elecciones. Con lo cual estamos yendo siempre contra natura. Estamos llegando a lo que yo llamo la arquitectura de los partidos políticos, ¿no? El hecho matemático de que la verdad deja de ser verdad porque haya un voto más o un voto menos. Y ese es un verdadero problema que tenemos hoy en día, porque es que hemos llegado a la abyección
que 7 diputados puedan romper España. Usted, una pregunta. ¿Cree que habrá gobierno de Pedro Sánchez, sí o no? Yo pienso, hoy por hoy, vamos, está todo abierto, pero hoy por hoy todavía no se han sentado a negociar. El único que ha negociado es Feijóo, que tiene los votos de Vox, tiene los votos en este momento directos de Coalición Canaria y UPN. Entonces, está pendiente en este momento todo el tema de la izquierda, porque todavía no ha negociado nada, absolutamente nada. ¿Qué van a pedir los nacionalistas? ¿Qué van a pedir? Bueno, si cuenta con los votos de Sumar, esos son evidentes, ¿no? Pero bueno, dentro de Sumar está la facción de Podemos. Con lo cual, no sé lo que va a pasar aquí, porque vuelvo a repetir, ha dejado de ser España un concepto absoluto y un concepto real y natural para convertirlo en una amalgama de números en el cual una teórica mayoría que no es tal mayoría puede romperla. Pues tenemos al otro lado de Sky a don Raúl Sánchez. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola. No se le oye, a ver si los compañeros pueden recuperar el sonido. A ver ahora. Sí, buenas noches. ¿Me escucháis? Buenas noches. Hola, buenas noches, don Raúl. Sí, mire, échese un poquito a su derecha para que esté centrado. Ahí la tenemos. Don Raúl, ¿cree que usted que las pretensiones de Junts al señor Sánchez van a ser tales que no se puedan aceptar, que no haya gobierno Frankenstein? Hombre, viendo un poco la experiencia que hemos tenido en el pasado con Pedro Sánchez, disculpe, don Raúl, a ver si los compañeros pueden recuperar, porque es que hay mucho ruido de fondo, a ver si pueden recuperar de nuevo el contacto, porque hay mucho ruido y no se oye absolutamente nada. Vamos a continuar, luego recuperamos la conexión. Dice la siguiente noticia: Iglesias amenaza con los 5 diputados de Podemos tras quedarse sin altavoz mediático. Dice, una pequeña parte de la izquierda no se ha tomado a bien el resultado del 23J, Podemos. Su fundador, Pablo Iglesias, aseguró que no deben estar contentos porque su espacio político en 4 años se ha dejado más de 700.000 votos. El fundador de la Fundación Morada también anda dolorido por perder su principal altavoz mediático. La tertuliana del Ahora, que se emitiría cada lunes por la noche dentro del espacio Hora 25 que dirige Aymar Bretos, el Ahora no continuará la próxima temporada. Quiero dar las gracias a la cadena SER, a Aymar Bretos y a Víctor Olazaba, su director del programa, y a todo su equipo por la oportunidad y por hablarme, por haberme enseñado tanto de radio, decía. Bueno, lo cierto es que el señor Iglesias está amenazando con sus 5 diputados. Y es otra cosa más que le afecta al señor Sánchez. Los 5 diputados de Podemos, ¿qué le van a dar a esos 5 diputados? Si entran en el gobierno, tienen que entrar con ministerios. Si entran en el gobierno. Y ojo, que la situación se complica cada vez más. Tenemos aquí con nosotros al señor Jara. Buenas noches, don Juan. ¿Cómo estás? Don Jesús, aquí estamos. Claro, esto es otro chantaje que tiene Sánchez que sortear, porque si Podemos no alcanza lo que quiere, no habrá gobierno. La encrucijada nos lleva a un proceso muy melancólico por el cual, entre unos y otros, pueden conseguir que España se desangre por los jirones de unos y otros. Es decir, yo no puedo entender que 5 diputados puedan pesar más que 137 o que 32. O sea, es una minoría dentro de un partido que es la cuarta fuerza política. Entonces, claro, Junts por un lado, el PNV por otro, los 5 diputados que se han colado finalmente en la operación de Sumar de Yolanda Díaz. Pero o sea, alguien tendrá, o sea, esto realmente, estos votantes no se dan cuenta de que estamos jugando, poniendo en riesgo las cosas de comer, la de todos los días, la estabilidad, la seguridad jurídica, la economía, el prestigio internacional. O sea, tenemos que mañana seguir pagando la comida que consumimos y los servicios públicos que tenemos, y para eso no se puede romper. Si rompemos España,
se rompe el negocio de cada uno de nosotros, votantes de lo que sea. Y el negocio de todos ellos. Parece que ya hemos recuperado la conexión con Raúl Sánchez. Bueno, don Raúl, buenas noches de nuevo. Buenas noches, yo creo que ahora se me escucha. Ahora mejor. Perfecto. Le estábamos preguntando que si las exigencias de Junts van a ser tales que puedan de alguna forma bloquear ese gobierno Frankenstein de señor Sánchez. Hombre, teniendo en cuenta que Junts está dirigido por Puigdemont desde Waterloo, están en una petición de máximos. Al final probablemente tendrán que rebajar sus exigencias si no quieren que gobierne el PP con Vox. Desgraciadamente comentabais que los nacionalistas, el peso que tienen los nacionalistas hace que durante todos estos años, desde casi el comienzo de la democracia, hayamos tenido que depender, los grandes partidos hayan tenido que depender de esta gente, de estos partidos nacionalistas y luego que se han convertido algunos de ellos en independentistas y utilizan el chantaje en este caso para conseguir lo que no pueden a través de la democracia, ¿no? De las leyes de la democracia. Lo hemos visto ahora con la que fue presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, que ha reclamado amnistía y autodeterminación, algo que obviamente no está contemplado en la Constitución, y veremos a ver Sánchez cómo intenta sortear eso. No sé si lo va a encubrir como algún tipo de referéndum legal o para intentar contentarles, pero viendo un poco el bagaje político que tiene Pedro Sánchez, va a hacer todo lo posible para volver a repetir en la Moncloa y va a ceder con todos los partidos, independentistas y nacionalistas en este caso, para volver a conformar un gobierno Frankenstein. Estamos hablando de en su momento lo que proponen los independentistas y han pactado en su momento el señor Eriguren con la ETA y con la que es republicana, pactaron los hechos consumados. ¿Qué quiere decir? Pues directamente transgredir la Constitución por los hechos consumados y luego el Tribunal Constitucional pues arreglarle y darle legitimidad a todo eso. ¿Cree usted que Sánchez dará el visto bueno a la amnistía y a la autodeterminación por medio de los hechos consumados? Lógicamente le van a poner otro nombre, pero va a ser lo mismo. ¿Y que luego el señor Pumpido va a blanquear todo eso y lo va a dejar presentable para que nos lo traguemos todos, aunque se vulnere la ley? Hombre, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez ha intentado poner a los jueces, digamos, de su cuerda, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional, va a hacer todo lo posible para que aquellas leyes que puedan parecer inconstitucionales se blanqueen desde los tribunales superiores, ¿no? El Supremo y el Constitucional, pero todo el Constitucional. Lo veremos, veremos a ver, porque claro, al final lo que estamos viendo es un nuevo chantaje por parte de los independentistas y al Estado, porque no deja ser un pulso al Estado, ya no solo es al Partido Socialista, pero la debilidad del Partido Socialista, obviamente teniendo en cuenta que ha ganado el Partido Popular las elecciones, hace que sea un en este caso un animal muy débil y que pueda ceder lo que sea. Entonces, de Pedro Sánchez no nos tenemos que sorprender nada. O sea, si viéramos la hemeroteca, lo que decía en su momento, que traería a Puigdemont encadenado, que no habría indultos, que endurecería las penas, y luego ha hecho todo lo contrario, pues en estos casos vamos a ver. Además, es que ellos piden discreción en este caso, las conversaciones, y no sabemos qué reuniones está viendo, qué puntos de encuentro están teniendo tanto el Partido Socialista como Junts, porque obviamente el resto de apoyo de los partidos ya lo tienen, los partidos de la izquierda y los independentistas y nacionalistas, pero le falta el de Junts porque necesitan el sí, en este caso del partido de Puigdemont. Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que están negociando debajo de la mesa, y veremos el día 17 cuando se conforme la mesa del Congreso, veremos cómo evoluciona todo, pues porque ya están intentando hacer el chantaje de que tiene que haber un presidente del Congreso que no sea del partido mayoritario, sino de uno de los partidos minoritarios, que vemos que obviamente que no se ha producido nunca a lo largo de la democracia. Siempre históricamente han presidido la mesa, o sea, el Parlamento Español, el Congreso de los Diputados, los partidos mayoritarios. Entonces, bueno, es un chantaje más por parte de los independentistas y veremos hasta qué punto puede llegar Pedro Sánchez a ceder a los chantajes. Pues don Raúl Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibe un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches a todos. Muy rápido ya con este tema, porque lógicamente esa va a ser la clave de este gobierno. Hasta va a haber hechos consumados, quiere decir que vamos a tener amnistía y vamos a tener autodeterminación, y el señor Conde Pulpido va a ser el que haga posible esta ignominia. Conde Pumpido es la lavadora de todo lo que salga de la Moncloa.
Esperemos que no llegue de nuevo a ocuparla este, en fin, no sé cómo calificarlo, este es un engañador profesional, no dice una verdad ni cuando se equivoca. Su forma de vida es engañar a los españoles para sus propios intereses y la de sus amigos. Entonces, realmente, no me cabe duda de que si toca la Moncloa de nuevo, asistiremos a todo esto que está demandando Carles Puigdemont desde Waterloo, desde la traición absoluta a España y a la vida de los españoles. Insisto, votemos lo que votemos, porque echaremos de menos cuando todo esto que se nos viene encima, si no lo evitamos, Dios no lo permita, pero realmente vamos a echar de menos cosas que pensábamos que eran de derecho natural, y no es verdad. Es un sistema que se ha gestionado pues desde los Austria hasta nuestros días, merced a muchas generaciones, mucho esfuerzo. Si, en fin, en 20 años, desde Zapatero para acá, somos capaces de dilapidar todo ese patrimonio social, cultural, tradicional, legislativo, pues realmente nos convertiremos en Venezuela. Yo tengo un buen amigo, un compañero de trabajo, que es venezolano, ha estudiado allí, ha trabajado allí, ha nacido allí, pero hace años que vive en España. Dice, Juan, yo vengo del futuro. España está condenada a repetir, si no lo evitamos, lo que ya estamos desde hace más de 20 años sufriendo todos los venezolanos, Entonces, a ver si somos capaces de reaccionar y tomar las riendas de nuestro propio destino. Bueno, cuando España deja de ser una categoría permanente de razón, se pierde absolutamente todo, ¿no? La amnistía y la autodeterminación, como he dicho antes, no caben dentro de la Constitución. Sé que la Fiscalía está maniobrando ya directamente y que ahora mismo todo depende de la voluntad de los españoles. Si nosotros no somos capaces de articular una alternativa directa contra todo esto, hablo también de la sociedad civil, entonces es que España no tiene solución. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados y yo, como siempre le digo, pues bueno, este país que está pasando tantas cosas, pues muchas veces a uno le apetece pues irse con los amigos y pasar un buen rato. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se levanta, pues tiene los mismos problemas, ve que España está en manos de un traidor como Sánchez y encima tiene esa terrible resaca. Y entonces, ¿yo qué les recomiendo a ustedes? Pues por lo menos para, aunque el país no tenga solución, por lo menos ese dolor de cabeza y esa resaca, pues tenemos Estat de Tos. ¿Y dónde podemos encontrar Estat de Tos? Pues en la tienda más cercana de Naturhaus o en naturhaus.es, a ver si nos lo ponen en pantalla, o llamando al teléfono 91-833-1335. Recuerden, para olvidarse de las resacas, Estat de Tos. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque ¿de qué vamos a hablar? Todo este bloque en exclusiva de la pelea, de la bronca, del conflicto que tuvieron Espinosa de los Monteros antes de la 23J y el señor Abascal. Ojo, que el señor Espinosa de los Monteros sabía que le estaban haciendo la cama uno de los jinetes del apocalipsis y que pretendían que uno de esos cuatro jinetes del apocalipsis le sustituyera a Espinosa de los Monteros. Y aparte, ese jinete del apocalipsis fue el sustituto también en el Congreso, concretamente en la circunscripción de Badajoz, de Víctor Sánchez del Real. ¿De dónde viene este señor Oces? Pues lo vamos a descubrir, porque viene de ese grupo de diputados que ha ido metiendo Buxadet y que están pues haciendo esa guardia de corps alrededor de Buxadet y que te están haciendo que Abascal viva en una jaula de oro y no se entere de lo que está pasando. Todo esto después de publicidad. Si quieres saber lo que está pasando en el Partido Verde, sin trapas, sin farfullas, sin ideología, simplemente información, lo veremos todo esto después de unos anuncios. Larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más.
Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.